El Estado Islámico decapitó este sábado a un segundo soldado libanés que había sido secuestrado por el grupo yihadista en agosto, informan medios libaneses. El Estado Islámico informó mediante un comunicado que decidió tomar esa decisión porque el militar trató de huir y disparó contra los combatientes, señala la agencia Reuters. El soldado decapitado, Abbas Melej, fue capturado junto con otros uniformados libaneses durante enfrentamientos ocurridos en agosto en la ciudad fronteriza de Arsal. Según Reuters, algunos de los rehenes están retenidos por miembros del Estado Islámico, y otros por militantes del Frente al-Nusra. En las redes sociales las fotos de la ejecución ya han sido publicadas. El asesinato de Meilej se produce apenas unos días después de que los milicianos del Estado Islámico publicaran un video que mostraba la decapitación de otro soldado libanés, Ali al-Sayed. Después de que el video de la decapitación de al-Sayed fuera publicado, el grupo yihadista mostró en otra grabación a nueve soldados retenidos suplicando por sus vidas. El grupo terrorista publicado en las últimas semanas vídeos de la decapitación de dos periodistas estadounidenses, James Foley y Steven Sotloff. En las grabaciones el Estado Islámico asegura que tomó la decisión de ejecutarlos por los continuos ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Irak.